Fue en los exteriores de este local de comidas rápidas donde el propietario, acelerado al ver que los delincuentes se daban a la fuga en una moto, salió a enfrentarlos sin medir las consecuencias. Un balazo lo tendió al piso y al pasar los minutos, nada se pudo hacer. Era un ciudadano de aproximadamente 57 años de edad. Sale del local al momento que se activa la alarma. Trata de neutralizar la fuga y este individuo ha procedido a sacar el arma de fuego que portaba y ha procedido a realizarle un disparo, ocasionándole lamentablemente la muerte. En la Víctor Emilio Estrada y Higuas de la ciudad de Lourdes, la gente afirma que ya no es como antes. Algo de paz se respiraba, pero ahora el pillo se pasea como mosca en busca de lo ajeno. Si es de matar, no le niega ni un balazo a nadie. En todo lo que es Lourdes, Miraflores. Por aquí no patrullan nada, estos manes se hacen de la vista gorda. Por eso que la delincuencia aprovecha y hace de la suya. Por su lado, la policía afirma hacer lo suyo, pero esta vez llegaron minutos tarde. Pese a que se presionó el botón de pánico, los delincuentes dejaron el polvo. Las unidades especializadas se realizaron el patrullaje respectivo, pero sin lograr. Pero las unidades especializadas tendrán que hacer su trabajo con el fin de dar con la ubicación de los delincuentes. Ya estudiado el asunto por dentro y por fuera, embarcaron el cadáver mientras los empleados del establecimiento lloraban la pérdida de su jefe. Alex Vargas, Noticiero 1.